buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta cuarta mesa dentro del Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos, la cual lleva por título Desarrollo Social y Combate a la Pobreza en el Presupuesto Público. Si me permiten, explicaré brevemente algunos de los aspectos de la dinámica que seguiremos y posteriormente, si me lo permiten, haré la presentación de los dos grandes académicos que nos acompañan el día de hoy. Será una presentación por cada uno de nuestros ponentes que tendrá una duración de hasta 30 minutos. Cuando el tiempo esté por agotarse, les mostraré yo una primera tarjeta que dice 5 minutos para que sepan ustedes que el tiempo está por agotarse. Lo mismo haré con una tarjeta de 3 minutos para que vayan preparando las conclusiones y al término del tiempo, que espero no sea necesario, tendré que sacarles la tarjeta roja de tiempo. Todo ello por respeto a nuestro público y pues sin otro preámbulo, me gustaría poder presentar de manera muy sucinta, porque no daría tiempo con todos los logros académicos y todo el trabajo desarrollado por nuestros invitados. En primer término, al maestro Mario Luis Fuentes. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de La Haya en Holanda. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, miembro del Comité Directivo del Seminario Universitario de la Cuestión Social y secretario técnico del mismo. Asimismo, es coordinador académico de la Especialización en Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Asimismo, forma parte del Consejo Consultivo de UNICEF y es director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC y preside el Consejo Editorial de la revista México Social. De igual manera, y para los fines de esta mesa, y simplemente señalar la gran coincidencia y amistad que une a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el maestro Mario Luis Fuentes, con quien hemos desarrollado de manera personal y directa y a través del propio PUED varios proyectos y que han sido francamente muy ilustradores de una visión distinta que se tiene de los derechos humanos y que no muchos habíamos tenido la oportunidad de ver. Maestro Mario Luis Fuentes, por favor, adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Nuevamente mi reconocimiento al presidente de la CNDH, Luis Rodríguez González, por esta iniciativa que el Programa Universitario de Desarrollo asume con toda la responsabilidad. Déjenme decirles que este seminario es parte de un proyecto más amplio. El proyecto de trabajo llega hasta la audacia de construir una serie de documentos que den una pauta, una línea para ir modificando, obviamente, el presupuesto y poder realmente desde el presupuesto, desde su rendición de cuentas, ir enfrentando el reto y el desafío que hemos comentado estos días, este día y el de ayer, sobre la realidad de un país que todavía no asume los derechos humanos como parte central de su visión de desarrollo. Entonces, a finales de noviembre tenemos que entregar un documento con la intención de presentarlo a las instancias financieras, hacendarias del Congreso, del Ejecutivo del país. Dicho esto, déjeme iniciar mi participación en esta mesa, agradeciéndole a Joaquín Narro y a Pablo Yáñez que me permitan acompañarles, y con el gran beneficio que tuvimos todos de que ayer oímos, sin duda, reflexiones que es importante incorporar en la reflexión. Déjeme iniciar, como para mí es habitual, es primero establecer desde dónde estamos pensando este enorme desafío que es
analizar la posibilidad que el presupuesto de Egresos de la Federación sea un instrumento para consolidar, para avanzar, para articular, para convertir el desarrollo, la expresión de los derechos humanos. Primero déjeme dar algunos elementos que para mí son fundamentales. Recientemente un economista alemán, Wolfgang Streck, establece, y yo sigo esta reflexión que Rolando Cordero también le hemos comentado, de que es importante trascender este adjetivo de un gobierno, un paradigma neoliberal, y asumir con plenitud que hoy vivimos un capitalismo democrático. Y nombrarlo en esa dimensión implica reconocer que el modo de producción fundamental global es el capitalismo en código de democracia. Estableciendo eso nos permite entonces ver que hoy en día las últimas reuniones del G20, la última reunión del Banco Central Europeo, los últimos documentos de la OCDE nos establecen que estamos en un marco de una normalidad que se llama estancamiento económico global, en el cual la paradoja es que es un estancamiento global que va acompañado por una gran concentración de riqueza, de ingreso y de poder. O sea, tenemos que poner esta consideración, porque desde ahí tenemos que pensar el enorme desafío que en un contexto de bajo crecimiento global, esa nueva normalidad como se estableció en la última reunión de Luxemburgo, y de alta concentración, estamos pensando este desafío en una dimensión en la cual la democracia se encuentra erosionado. Es cuestión de ver el último reporte, el Latin Barómetro, y nos damos cuenta cómo hoy, sin duda, tiene más pertinencia la reflexión que nos convocó el PNUD hace unos años en términos de que cuánta desigualdad y pobreza pueden resistir las democracias, nuestra democracia. En el último informe tenemos la realidad que nuestro país es el país donde el porcentaje de población que sostiene que se puede evitar cumplir las normas es el país que tiene mayor propensión al incumplimiento de cualquier norma y tiene esta noción de una enorme tendencia a una anomia social en el cual la norma, la regla se convierte en un asunto que está sujeta a, sin duda, a la situación económica, a la situación de corrupción, a la situación social que se tenga. Una democracia erosionada que obviamente nos refleja este dato duro de que la población cada vez prefiere sacrificar libertades a fin de conseguir mayores bienes materiales. Entonces, construir una agenda de derechos humanos en un capitalismo democrático que se encuentra coaccionado por bajo crecimiento, alta concentración y erosión de los valores democráticos es un elemento que tenemos que poner en el centro de la reflexión. En ese sentido, permítame poner en tensión los supuestos, por lo menos los supuestos que, a mi percepción, no hemos cuestionado con suficiente intensidad en las últimas horas. Yo parto que la idea, la percepción de que el gran mandato civilizatorio de nuestro país es la garantía de derechos humanos, es todavía un desafío. De acuerdo al último informe, el documento que hizo la UNAM sobre los mexicanos vistos por sí mismos, un estudio que se hizo sobre las percepciones de los mexicanos, nos damos cuenta de algunos datos que deben preocuparnos. Uno de ellos tiene que ver con el número de mexicanos que consideran que es indiferente o no tiene relevancia la agenda de derechos humanos. 22.8% de mexicanos asumen que no es una agenda relevante. Por otra parte, nos dicen, 60% opina que los usos y costumbres deben ser respetados siempre. Solo 3 de cada 10 mexicanos sostienen que los usos y costumbres solo deben respetarse cuando no afectan los derechos humanos. Y por otra parte, tenemos algo que sin duda nos habla de la enorme complejidad. Solo 9% de la población considera que se respetan los derechos humanos suficientemente en el país. Es decir, tenemos que partir que pese que la gran reforma de 2011, pese a las décadas de trabajo de la CNDH, y del su primer presidente, el doctor Jorge Carpizo, la agenda de derechos humanos no ha sido interiorizada
en el tejido social. No podemos dar ese supuesto por dado. Y el último informe, estudio que hizo la UNAM, nos muestra que dar por sentada la necesidad de construir una visión del desarrollo en el cual la población asuma que es la gran agenda de país, es una batalla todavía continua. Y si yo sostengo o problematizo la idea que la agenda de derechos humanos ya es una agenda extendida y compartida por todos, también cuestiono la aseveración que la agenda de derechos humanos ha sido interiorizada en el gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo está construido en un discurso y una retórica de derechos humanos, pero cuando uno analiza las estrategias, las acciones y los indicadores, nos muestra lo que Carlos Tello sostuvo en otro libro, Las finanzas públicas en la época neoliberal, un libro de Colmes que se llama Grandes problemas de México, en el cual la inercia programática sigue siendo la vigente, es decir, se puede hacer lo que tiene presupuesto. Los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 nos muestran con una enorme nitidez esta idea de indicadores construidos hacia la baja, a lo mínimo. El único indicador en lo social se refiere a reducir el porcentaje de población que vive en pobreza extrema, que tiene carencia alimentaria. La meta que está establecida para esta administración es pobre en sí misma, pero refleja una noción de solo bajar en 2 puntos y una noción de los mínimos, cuando el gran postulado es garantizar el máximo de beneficios a toda la población. Y así, si uno revisa los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, se puede encontrar que en una retórica de derechos humanos, en realidad, la inercia programática presupuestal sigue vigente. Por eso, inicio cuestionando el supuesto de que la percepción en la sociedad o la interiorización de la agenda de derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo es evidencia de que es un tema solo presupuestal o solo de ciertos arreglos. No, creo que hay un gran desafío en términos de cuestionar la noción de que esto ya es una batalla ganada. Por otra parte, está la misma idea de lo social, atrapada en esta idea del siglo XXI, de que la pobreza se expresa en la baja posibilidad de obtener las capacidades necesarias para generar la productividad, para ingresar a los mercados. Una idea de pobreza atrapada en la noción de marginación, pero sobre todo atrapada en esta idea central de qué son las capacidades, es más bien, la obtención de las capacidades o el capital humano, condición necesaria y suficiente para, diría la retórica oficial, una vida digna. Mi otro cuestionamiento al supuesto es que hay una concepción de lo social enormemente reducida, enormemente limitativa y que no asume y no ha interiorizado la idea de la que la pobreza expresa el incumplimiento de los derechos humanos y que esto implica la imposibilidad de una vida digna como postula los ODS. En ese sentido, acertando desde dónde parto, cuestionando supuestos centrales o supuestos sobre esta reflexión, déjenme entrar algunas reflexiones sobre las finanzas públicas. Carlos Tello, que es un autor que yo sigo sobre todo en estos temas, ha dicho y ha dicho muy bien que las finanzas públicas es la arena central de una sociedad, sobre todo sus clases y grupos más organizados, definen sus objetivos y establecen sus prioridades. Las finanzas públicas son el reflejo del acuerdo básico entre la población y el Estado. En ese sentido, el presupuesto de egresos de la Federación expresa con una claridad el pacto político entre los grupos más organizados y el gobierno, que se traduce en una manera de gastar. De tal forma que la manera de ejercer el gasto y el acuerdo de quién paga o a quién se le cobra y a quién se le distribuye es un acuerdo político, como nos decía Don ayer. Sobre todo es un acuerdo político que expresa un acuerdo
del poder sobre esta realidad. En ese sentido, es importante establecer que en nuestro país, el presidencialismo mexicano, este orden y régimen político, estableció una enorme cantidad de facultades al Ejecutivo Federal, el presidente de la República, que derivó en una estructura institucional vertical, desarticulada del resto, que de alguna manera expresa la voluntad del presidente en turno o del grupo de poder en turno de cómo distribuir el poder del gasto a través de su estructura y arquitectura administrativa. No es exagerado decir que hoy la Secretaría de Hacienda, esta burocracia celeste, adjetivo de Tello, celeste en el sentido que es la única cercana a Dios, dispone y determina el rumbo y la marcha de la economía. Es esta burocracia celeste donde estos misteriosos, celosos funcionarios de Hacienda constituyen un grupo cerrado, compacto, convencido que solo ellos y algunos del Banco de México pueden acceder a esta capacidad de distribuir a quién se distribuyen los bienes, a quién se le cobran los ingresos. Esta estructura burocrática que devenga de esta visión de un régimen presidencial vertical ha construido su propio lenguaje, lenguaje que expresa una visión del poder, una visión, una idea de país y de mundo. Un lenguaje que está envuelta en planteamientos y en conceptos que muestran esta magia de los economistas, que solo es accesible a los iniciados del Banco de México o de Hacienda. El lenguaje en su oscuridad, en su capacidad de establecer conceptos que requieren definiciones para los que no somos iniciados, es uno de los artificios que hace Hacienda para mantener esta opacidad, esta secrecía que le permite al secretario de Hacienda, calificado alguna vez por Rolando Cordera como la vicepresidencia nacional, establecer que de hecho hay una sola secretaría o un solo secretario, el secretario de Hacienda, el secretario Meade, y hay 16 encargados de despacho. Tello lo decía con mucha elegancia cuando la representante de Hacienda decía que pues ella recibe lo que los van a los sectores y ellos se integran. Le agradecemos su modestia, como bien lo calificó, pero todos los que hemos estado cerca del proceso presupuestal sabemos que la Secretaría de Hacienda impone el techo, les dice en dónde son los recortes y les dice que sobre eso hagan los pequeños ajustes que pueden ser administrativos. Idea central es que las finanzas públicas es expresión de un acuerdo político, el presupuesto de egresos, sin duda, es el gran pacto político de los grupos más organizados de la sociedad mexicana con el poder que democráticamente hemos elegido. Algunas reflexiones sobre el presupuesto. El presupuesto sigue siendo inercial. No ha habido propiamente un cambio en la manera inercial de asumir el presupuesto, el pacto político, desde las grandes reformas del 82, cuando se generó este cambio de rumbo a fin de articular un capitalismo democrático. Bajo la idea que, como ustedes saben y hemos dicho muchas veces, la idea era reorganizar el Estado, reducirlo para darle capacidad para hacer un Estado que permitiera garantizar la expansión del capitalismo democrático, un Estado que garantizara propiedad privada y competencia. Para ello se tuvo que reestructurar el gasto público y para ello se tuvo que reducir, para dar expresión a lo que es, se asume es el paradigma, el espacio que deja el Estado lo asumirán los mercados. El hecho es que la recaudación es muy baja, solo representa 23 puntos del PIB. Una recaudación baja que ha tenido costos en la inversión y en el bienestar social, que ha implicado una reducción en la inversión bruta fija de un monto alarmante de casi 5.5% anual en los últimos años.
Es decir, la gran reforma de 2011 no modificó el gasto público, no lo sacó de su inercia y no hay cambios importantes en su destino y en su estructura. Lo que nos lleva a un punto central: el margen de maniobra en la asignación del gasto, del presupuesto, es muy estrecho, cierto, por las normas, por la ley de contabilidad presupuestal, por la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero también por los gastos impostergables, el servicio de la deuda, las pensiones, el gasto corriente, las participaciones, los adeudos fiscales, lo cual lleva que el gobierno federal, históricamente, tiene un margen para asignar, digamos, el gasto programable de solo el 5 o 6%. En ese sentido, es importante reconocer esta gran paradoja de que México no solo sigue creciendo muy abajo de su potencial, sino que el horizonte que nos escribió, y yo los invito a que lean los criterios generales del PEF 2017, que tiene un tema fundamental que ha pasado desapercibido, establece la inercia y pronóstico al 2020. El pronóstico de los criterios nos hablan de un muy bajo crecimiento, de un promedio de 1% del crecimiento PIB per cápita. Nos sigue manteniendo en una situación en la cual el gasto social, como porcentaje del PIB, sigue siendo excesivamente bajo. En salud, en educación, en empleo, en vivienda, y muy abajo, como sostuvo bien y sostuvo con la contundencia que puede tener Carlos Tello, muy abajo del promedio en América Latina. Entonces, el presupuesto es inercial, sin margen de maniobra, no ha interiorizado la gran reforma del 2011 y que deja muy poco margen de maniobra. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, esta relación entre federación y entidades, sigue atrapando en que hay una serie de participaciones que están obligadas por ley, es una fórmula, con lo cual una tercera parte de todo el recaudado se distribuye a las 30.